PCB. O sea, ¿qué se obtenía ahí? Aceite libre de PCB. ¿Cómo? Sí. Y el tiempo en función del nivel de contaminación. Y ellos iban sacando muestras y determinaban el nivel de PCB. Por otro lado, las cubas o las partes sólidas también estaban contaminadas, ¿correcto? Se desarmaban. Las distintas partes se desarmaba completamente. Y este también es el mismo galpón. En otro momento se trajo este otro equipamiento, que acá se ve una gran autoclave. Ahí se alcanza a ver que ahí tiene una tapa superior que se desplaza completamente. Ahí adentro, mediante esas bandejas que se ven acá arriba, se introducían los componentes sólidos a descontaminar. Se cerraba herméticamente, esto funcionaba con presión positiva y mediante lavados sucesivos de tricloretileno en frío, en caliente, de arriba hacia abajo, en vapor sucesivamente, iba barriendo todo el PCB de las partes sólidas, con lo cual se obtenía tricloretileno contaminado con PCB. Acá no se alcanza a ver, pero esto era de este lado hay una torre de destilación que destilaba el tricloretileno del PCB, con lo cual el PCB se recolectaba en alguna etapa de la torre de destilación y el tricloretileno se volvía a utilizar. Y el PCB puro se exportaba a Francia para la disposición final. Y así íbamos cerrando el ciclo de las partes, de los líquidos contaminados con PCB y los sólidos contaminados con PCB. Ahí tengo sólidos metálicos. La norma establece que se considera libre PCB si tiene menos de 10 microgramos por decímetro cuadrado y los porosos 50 partes por millón. Entonces, venía un laboratorio habilitado por la OPDS que verificaba que el aceite estuviera libre de PCB y los sólidos con estos valores. Entonces, ahora tenemos los sólidos descontaminados y también los aceites contaminados. Una de las posibilidades era rellenar de vuelta, armar de vuelta los transformadores y rellenarlos con el aceite libre de PCB y podían volver a entrar al servicio. La otra posibilidad que teníamos, que si estos transformadores no estaban en buenas condiciones técnicas, se daba como a disposición final como chatarra, ¿eh? Y lo último que nos quedaba era, si el aceite tampoco era apto para reutilizarlo, si bien estaba libre de PCB, se le daba a disposición final en Argentina. Este es el proceso que se hizo nosotros teníamos contaminados con más de 50 partes por millón, unos 400 transformadores sobre un lote de 5.000 transformadores. Esto ya se terminó completamente. Bueno, sobre este aspecto, proceso sobre el aspecto ambiental, PCFM, hice todo el proceso porque sé que es el que más llama la atención. Y por último, tuvimos que mejorar, en general tuvimos que mejorar la infraestructura, se incorporaron muchas instalaciones, se establecieron controles por cada aspecto ambiental, se fijaron objetivos, metas, programas de gestión para todos los aspectos ambientales. Sin embargo, una de las claves para lograr una gestión ambiental eficaz es contar con personal capacitado y motivado. Y aparte era estaba especificado en la política ambiental. Y frente a procedimientos nuevos de trabajo, realmente era complicado capacitar a todo el personal. Hoy somos 750 personas en EDEA. En toda la empresa. No, pero en Mar del Plata seremos unas 400, ¿eh? Sí. Y era complicado capacitar a tanta gente y teníamos que capacitarlo en la política ambiental, porque la gente tiene que saber que hay una política ambiental, en los procedimientos de instrucción de trabajo operativos, que eran varios, en los procedimientos del sistema de gestión, es decir, cuando el sistema de gestión establece que yo detecto un desvío a la norma, tengo que generar una no conformidad, cualquiera puede levantar una no conformidad y la gente tenía que estar capacitado en eso. Pero principalmente había que lograr un cambio cultural en el personal hacia el cuidado del medio ambiente.
decirle a alguien que está trabajando una zanja, que no me tenés que tirar más los residuos y tenés que empezar a separarlo, es complicado y un cambio cultural lleva años, con lo cual tenemos que seguir machacando en la capacitación. En tal sentido, fue necesario anualmente desarrollar importantes planes de capacitación, pero no dábamos abasto por la cantidad de gente y por las necesidades operativas. Así que se implementó un sistema de capacitación virtual, un e-learning podríamos decir. Este es nuestro campus virtual. Esto se presenta en una intranet y se ve esto. No sé si alcanza a ver los nombres, los cursos. Dice sistema de gestión ambiental, gestión interna de residuos, contingencia ambiental. O sea, aparece un montón de títulos de los cursos que ya fuimos desarrollando. Cada operario se sienta dentro de una computadora y lo hace solo. Uno ingresa y aparece este campus virtual. ¿Cómo ingreso? Seleccionando el curso al que fui habilitado. Para eso hay un número de usuario y una contraseña personal, que esto va generando todo un registro de todo esto. Bueno, acá ya, por ejemplo, ingresé en un curso. Al principio de este curso hay una breve descripción de cuántas pantallas son. Dice que hay un cuestionario final y una encuesta de opinión al final. Y cuál es el tiempo estimado. Con esto se optimizaron mucho los tiempos muertos de la gente. Y acá está todo el contenido de cada curso. Bueno, acá por ejemplo en este curso, mediante una foto y explicando cómo es la situación, se le explicaba a la gente cómo tiene que hacer ante una pérdida, cómo lo controla, etc. Permite incorporar videos, por ejemplo, ante un derrame que tiene que hacer. Bueno, no anda el video este. Bueno, son dos videos, por ejemplo, que demuestran cómo tiene que hacer los pasos a seguir si ellos se encuentran ante un derrame de aceite, por ejemplo. Al final, cada curso tiene una evaluación, que en realidad la evaluación de estos cursos no es evaluar a la gente si ponerle una nota, es evaluar si nosotros logramos los objetivos de aprendizaje propuestos. ¿Entendieron o no entendieron? Esa es la idea. Y se le hace pregunta tipo multiple choice, y aparte es para confirmar los conceptos a la gente. Bueno, y otra de las cosas, también, por ejemplo, producto del sistema de gestión, habíamos detectado circunstancias de que, por ejemplo, teníamos accidentes en la vía pública de gente que trabaja en la vía pública de terceros, no nuestro personal. Nuestras instalaciones estaban de acuerdo a la norma, pero la gente se accidentaba. Producto de una no conformidad que se levantó, detectamos que la gente no asumía más los riesgos que asumía la gente que trabaja, por ejemplo, ahora con el nuevo código de publicidad, que están desmantelando muchísimos carteles en la vía pública. Ustedes ven que ponen la vereda grúas, desmontan las estructuras y muchas veces están trabajando muy próximo a nuestras instalaciones. Y hemos tenido ese accidente de esa gente que no es nuestra, son de terceros, y el análisis que detectamos es que la gente desconoce el riesgo al que se están exponiendo. Entonces, teníamos que generar algo para poder corregir eso. Y entonces empezamos a hacer acciones en concreta, y por eso intervino la gente de Relaciones Institucionales, Oscar Caballero, para hacer acciones con la comunidad para fomentar el uso seguro, el trabajo seguro en la vía pública y otras acciones asociadas con el medio ambiente. Bien. Bueno, yo lo que... A ver si me habilita el micrófono. Me vas a ayudar, Roberto, a pasar las diapos. Son un par de diapositivas referidas al trabajo que hacemos nosotros desde Relaciones Institucionales. Referido a lo que decía Roberto, bueno, al detectar esa situación, nosotros primero... nos planteamos, bueno, cómo reunir a la gente para poderle explicar, para poder concientizar, para poderle darle elementos para que a la hora de desarrollar un trabajo en la vía pública tengan en cuenta si están en cercanías de instalaciones nuestras y, bueno, qué medidas tomar.
y además que pudieran identificar claramente cuáles eran nuestras instalaciones, porque normalmente lo que sucede es cuando hay algún accidente de ese tipo es porque la gente que está trabajando en cercanías de instalaciones nuestras desconoce si es una línea de baja tensión, de media, de alta, qué tipo de equipo es. Entonces, en principio desarrollamos un trabajo gráfico, tanto en papel como en un PowerPoint, que iba a ser lo que nosotros queríamos hacer llegar a la gente que desarrolla actividades en vía pública. Y una vez que elaboramos ese documento, aquí está el cuadernillo, y también tenemos dos folletitos, uno dirigido a la gente que trabaja en vía pública y otro en el campo con maquinaria agrícola. Entonces, ¿cómo hacer para reunirnos con esta gente? Bueno, en principio recurrimos a instituciones, a gremios. La primera charla que hicimos la hicimos conjuntamente con la UOCRA. Reunimos en su centro de capacitación mucha gente dedicada al trabajo en construcción y fue nuestro primer contacto, que fue verdaderamente exitoso por el número y la cantidad de gente, y además sirvió para que otra gente se enterara de estas charlas que nosotros comenzamos a hacer en forma periódica. Convocamos empresa por empresa a la gente que coloca carteles y marquesinas. Hicimos otra charla dedicada a todas las personas que trabajan en vía pública colocando marquesinas y carteles. Fuimos a las empresas de venta de materiales de construcción, nos pusimos en contacto con las personas que manejan grúas, que manejan bombas de hormigón, y también allí reunimos a la gente ligada a la construcción, al manejo de guinches y de hidroelevadores. Y así con los podadores, con los bomberos. Esto en Mar del Plata porque, bueno, Mar del Plata es una ciudad grande, pero en las ciudades, en todas las localidades donde tenemos servicio, ¿qué hicimos? Convocamos a través de los gobiernos municipales, de los colegios técnicos, de los colegios profesionales, y reuníamos a todos en este tipo de charla. Eso por una parte. Por otra parte, siempre nos quedaría, y estamos seguros que debe haber un montón de gente, obviamente que no estuvo al tanto de estas charlas. Entonces, ¿qué hicimos? Estos folletos los distribuimos en exhibidores, en pinturerías, corralones, ferreterías grandes, para que aquel independiente que realiza tareas también en cercanías de nuestras instalaciones en vía pública, pudiese tomar conocimiento al menos de nociones elementales que hay que tener para para disminuir el riesgo eléctrico, ¿no? Porque el riesgo eléctrico justamente está, porque nuestras líneas están tensionadas y bueno, tocar una línea genera un accidente. Pero esto también lo llevamos a las escuelas, digamos, con otro tipo de perfil, con distintas modalidades, con obras de teatro y también en estos últimos 3 años con un audiovisual, que allí pueden ver, ojo, ojito, jaso, que llevamos a todas las escuelas de Mar del Plata y también a las escuelas del área de concesión nuestra. Es un audiovisual con unos personajes que, bueno, incurren en torpezas, se generan permanentemente accidentes de todo tipo y variedad que pueden ocurrir en la vía pública. De hecho, nosotros reforzábamos cada imagen que era... no era trágica, tenía un poco de humor para no hacerlo muy negro al audiovisual, pero que siempre estaba respaldado por un periódico, un recorte periodístico que hablaba de un accidente con la cortadora de césped, con la heladera que abrieron, con la reja electrificada por un cable pelado. Todos los casos estaban respaldados con eso. Eso en cuanto a las charlas sobre riesgo eléctrico para la gente que trabaja en vía pública y en el campo y para los chicos, que siempre son agentes multiplicadores de estas cosas, ¿no? Porque además se llevaban un material que tenían que completar con su familia y llevarlo después al colegio, se llenaba un multiple choice, un cupón y después sorteábamos
entre todas las escuelas y los alumnos equipos de audio, LCD y también un equipo de video. Cuento esto porque todo tiene en la misma dirección, ¿no? Trabajar sobre seguridad a partir, bueno, de estas cosas que van apareciendo en el día a día a través del sistema de gestión. Roberto hizo mucho hincapié en el tema del PCB. El PCB, como decía Roberto, nos enfrentó además a una situación muy mediática, porque el PCB era un problema. Nosotros no era para nosotros tan grave, porque dentro de todo nosotros nunca habíamos usado PCB, teníamos transformadores contaminados, pero ya estábamos en un proceso de descontaminación. Pero sí fue muy fuerte con la gente el tema, porque cualquier persona que tenía a 5 cuadras un transformador y le pasaba algo en su salud, inmediatamente, bueno, le echaba la culpa al transformador. Entonces nosotros, desde relaciones institucionales, lo que hicimos era cada consulta, cada reclamo, cada queja, atenderlo personalmente, fuese de una empresa, fuese de un cliente común y corriente, dándole respuesta por escrito, acompañando cada respuesta con nuestros informes. Nosotros comenzamos a publicar cada 2 años informes ambientales de cuál era la situación y cuál es la situación actualmente de la empresa ambientalmente hablando. Estos informes se hicieron con 2 objetivos. Uno interno, porque también se distribuye la información para nuestro personal, y otro externo, que era todas las instituciones, medios de comunicación, organismos de control, a todos ellos le hacíamos llegar esta información. Pero fuimos más allá, porque dijimos, bueno, nos preocupa el tema del PCB, pero vamos a involucrarnos más con la comunidad todavía y vamos a meternos en otros problemas ambientales. Entonces, contactamos a una profesional, una periodista y locutora especialista en temas medioambientales, y a través de ella hicimos este producto, Generadores de Conciencia. Son videos que abordan no el tema del PCB ni el tema eléctrico, sino otros problemas ambientales. El tema de los agroquímicos, quema de residuos, contaminación del agua, reciclado de residuos, arbolado urbano, protección del sol, energías alternativas. Temas a los que después volveríamos, pero en este caso además hicimos una campaña en los medios, en los canales de televisión. Eran cortos de 2 minutos, 2 minutos y medio. La gente de los canales de televisión acompañaron la iniciativa realmente de manera ejemplar, porque el costo que tuvo esa difusión fue de un 10% de lo que respecta a una publicidad. Los difundieron a un costo muy bajo. Y de esa manera, y además, bueno, también hicimos una campaña de distribución dentro de nuestro personal y también, bueno, convocamos a una reunión cuando certificamos la ISO 14001 y, bueno, se entregó ese día el video a todos los asistentes. De esa manera, bueno, comenzamos a involucrarnos además en otros problemas, que no en lo estrictamente eléctrico o inherente a nuestra actividad, sino nos fuimos metiendo más allá. Y a partir de la política la política ambiental, que entre otras cosas habla de la disminución del uso de los recursos no renovables, comenzamos a llevar 5 minutos finales, sí, es lo que queda. Bien. Comenzamos a llevar adelante algunas iniciativas, como fue la racionalización del uso de papel. Entonces comenzamos a promocionar la factura digital, a empezar a enviar por internet la factura y no emitirla en papel, con, digamos, la anuencia del cliente, ¿no? El cliente nos tiene que solicitar el envío, si no, no. Digamos eso. Pero para comprometer también al cliente, iniciamos una campaña de plantación de árboles, diciendo nosotros, vos te suscribís a la factura digital, bueno, nosotros además vamos a plantar árboles en esta ciudad. En esta ciudad, y la vamos a ir haciendo la campaña en todo el área de concesión. Y así estamos con la municipalidad trabajando. Se hizo la plantación de 100 árboles en todas las salas de salud de la municipalidad
Y ahora la campaña termina en noviembre con el plantado de 200 árboles en Parque Camet. Una manera de también estar presente en la comunidad, a la cual nos debemos porque nuestro servicio va dirigido a la comunidad. Y además, internamente, hicimos una campaña, estamos haciendo una campaña de reciclado de papel. Colocamos recipientes especiales y todo el papel que se tira de las oficinas, en la parte técnica, en toda la empresa, se vuelca en ese recipiente y se dona al Hogar Don Orione. El Hogar Don Orione lo recicla o lo vende y genera un ingreso también para el Hogar Don Orione. Y nosotros de esa manera también estamos contribuyendo a reciclar el papel y que se gaste menos papel. Pero además, continuamos en otros ámbitos, metiéndonos en otros ámbitos y realizamos una jornada sobre energía eólica. El ingeniero Mérida fue uno de los oradores ese día, tratando de también generar conciencia acerca de los beneficios de la energía eólica y además para tener un muestreo de cómo estaba la ciudad respecto de las posibilidades de desarrollar esta energía eólica. Realmente tuvimos una asistencia de más de 300 personas, una jornada que duró un día completo y el cual consideramos, bueno, resultó también un aporte para este desarrollo de la energía eólica. Y después hay un proyecto más que tiene que ver también con la seguridad, pero también con la responsabilidad social. Nosotros habíamos suscripto un convenio de cooperación con la Escuela Técnica Alfonsina Storni, la escuela que está en Jara al 800. Era un convenio de colaboración y a partir de ahí surgió la posibilidad de hacer una cosa muy interesante a mi modesto entender, pero que además nos resulta muy satisfactorio hacer. La Facultad de Arquitectura tenía un proyecto, Hábitat y Ciudadanía. Estaba trabajando un grupo que encabeza el arquitecto Caco Pardo en detectar personas en riesgo habitacional, personas en barrios muy carenciados que viven realmente en situación de extrema pobreza, ¿no? Cuando hablamos de extrema pobreza es tierra y chapa, nada más. Entonces, charlando con el arquitecto Caco Pardo, decidimos sumarnos a este proyecto y ahora, por séptimo año consecutivo, ustedes los van a escuchar en breve porque ya estamos por empezar nuevamente esta séptima edición, nosotros le brindamos los materiales eléctricos, en principio le compramos todo set de herramientas para cada chico técnico que está por egresar de la Escuela Alfonsina Storni y los trasladamos, los vamos a buscar a la escuela y los llevamos al lugar donde se construyen estas casitas, que son casitas modestas porque son también con material reciclado, y hacemos la instalación eléctrica segura. Dejamos atrás los colgantes de cables que se sacan cada vez que se hacen en esos lugares. Uno se lleva parva de cable que está colgado por todos lados, que es un peligro. Bueno, las casitas quedan con su instalación eléctrica como corresponde, con su disyuntor, y la instalación hecha por alumnos y profesores que los acompañan. Con lo cual los pibes desarrollan su actividad, aprenden y además toman contacto con una realidad que a veces es desconocida. Y por último, lo que le decía, que es lo que están viendo en pantalla. Nosotros cada actividad la informamos, tratamos de informarla no solo a la comunidad, sino a nuestro personal. Y por eso desarrollamos un informe ambiental que publicamos cada dos años y también lo que llamamos noticias internas, que es cada tres meses nosotros editamos una revistita, no es una revistita, son cuatro páginas, pero con una síntesis de lo que hace la empresa y de dónde estamos parados, ¿no? Y que no solo tiene que ver con lo ambiental, sino con lo operativo, ¿no? Y con eso trabajamos y seguimos trabajando y nos entusiasma mucho para aquellos que estamos en el área de relaciones institucionales, que muchas veces tenemos que salir a hablar de por qué se cortó la energía eléctrica o por qué hay un aumento de tarifa, bueno, esta es la parte que más nos entusiasma hacer. Así que les agradecemos que estén. Roberto, ¿tiene para cerrar una consideración? Como para cerrar,
La implementación del sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001 y haberlo certificado por un ente externo, en nuestro caso fue Bureau Veritas, resultó ser una herramienta más que eficaz para lograr en idea un desempeño ambiental sustentable. Como ya lo vimos, nos permitió identificar todos los aspectos, controlarlos y entrar en un proceso de mejora continua. Es más, no solamente cumplimos la legislación vigente, sino que muchas de las acciones que hicimos institucionales van más allá de la legislación vigente, pero que surgen como no conformidad del sistema de gestión y la necesidad de empezar nuevos objetivos y de la mejora continua. Hoy, para finalizar, les puedo decir que EDIA tiene un sistema de gestión integral bajo las tres normas: la 9001 de calidad, la de medio ambiente y la de seguridad y salud ocupacional. Realmente la experiencia nuestra fue más que positiva el haber implementado y altamente recomendable el utilizar la ISO 14001 para mejorar el desempeño ambiental. Bueno, con eso finalizamos la presentación. Muchas gracias.